Good afternoon everyone. Today we are going to work with the activity number 12, Explore Dialogues that Express Worries. Hoy vamos a trabajar con la actividad 12, Explora diálogos que Expresan Preocupaciones. But it's important that you know that today in this same video we are going to work with the 12, with activity 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Es importante que sepan que en este mismo video vamos a trabajar con la actividad 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Así que no perdamos secuencia y pongamos atención en cada una de las indicaciones. Explore diálogos, dar expresiones, read a sentence and scramble the read a sentences, and scramble the conversation, and write it in order. Lee la conversación y ordénala. Es lo que nos están pidiendo por ahí en, en las instrucciones. Para esto yo la voy a leer en voz alta para darnos una idea de qué se trata y cómo irla acomodando. Quizás a simple vista no identifiquemos las palabras, pero al escucharlas podamos identificar qué es lo que están diciendo estas frases y podamos tener más certeza de lo que vamos a hacer. Okay, let's start. Sofia. Okay. Maria. You'll be fine. I was new last year and I'm really happy now. You will have a great year. Don't worry. Sofia. Hello, my name is Sofia. Maria. Hi, my name is Maria. Are you new? Welcome to Benito Juárez School. Sofia. Thanks. Sofia. I'm worried about finding my classroom and meeting my new teacher. I don't know anyone. Maria, well, you know me now. Let's go to the office and get a map of the school. Then I'll take you to the classroom to meet our teacher. Maria, what's the matter? Are you okay? Bien. Todas estas preguntas y frases o enunciados las tenemos que acomodar en orden. ¿Cómo? Pues en estas líneas que tenemos por aquí. Quien va a trabajar en el cuaderno, pues en vez de utilizar este espacio, pues lo puede hacer en su cuaderno. Vamos a darnos una orientación de cómo comenzar a escribir las frases. Sofía dice, ok, ¿será correcto poner en primer lugar, ok? No, ¿verdad? Y después María dice, "You'll be fine, estarás bien. I was new last year, and I'm really happy now." Yo era nueva el año pasado y ahora estoy muy feliz. "You have a great year, tendrás un gran año. Don't worry, no te preocupes." Y luego en otra frase, bueno, ustedes creen que esto podría ser la primera frase de nuestra conversación o de nuestra de nuestro texto? Yo creo que no. Yo creo que no comenzamos nunca una conversación diciendo, estarás bien. Yo era nueva el año pasado. No, no creo. ¿Qué tal esta que dice, hello, my name is Sofía? ¿Les gusta como para que sea la primera frase? Sí, ¿verdad? Esta puede ser la primera. Hello, my name is Sofía. Y alguien por aquí contesta, hi, my name is María. Are you new? Welcome to Benito Juárez School. ¿Creen que esta podría ser la segunda frase de la conversación que vamos a escribir en la parte de abajo? Yo creo que sí, ¿verdad? Hola, mi nombre es María. ¿Eres nueva? Welcome to Benito Juárez School. Bienvenida a la escuela Benito Juárez. Uh -huh. Por aquí dice thanks. ¿Qué significa thanks? Ustedes lo saben. Podría ser esta la siguiente frase. O palabra, yo creo que sí, así que ya llevamos tres. Hello, my name is Sofía, at the first place. Hi, my name is Mary. Are you new? Welcome to Benito Juárez School, is the second phrase. And then, thanks, gracias, sería la tercera, the third. I'm worried about finding my classroom and meeting my new teacher. I don't know anyone. Estoy preocupada. Por encontrar mi salón y conocer a mi nuevo maestro. No conozco a nadie. Could be the fourth phrase. ¿Podría ser la cuarta? Mm, puede ser. Pero miren lo que está por acá. Que dice: What's the matter? Are you okay? ¿Cuál es el problema? ¿Estás bien? ¿Cuál les gusta más para que sea la cuarta? I'm worried about. Finding my classroom and meeting my new teacher. I don't know anyone. ¿Puede ser esa la cuarta? O creen que puede ser. What's the matter? Are you okay? ¿Cuál es el problema? ¿Estás bien? Yo creo que esta es la cuarta, ¿verdad? What's the matter? Are you okay? ¿Cuál es el problema? ¿Estás bien? Y luego le contesta Sofía. I'm worried about finding my classroom and meeting my new teacher. I don't know anyone. Ya no puedo decirles más. Hasta aquí me quedo. Hasta la quinta frase. Esta sería la quinta. Okay. El resto lo harán por ustedes mismos. Let's continue with activity number 13. Continuamos con la actividad 13. Let's talk about worries. Hablemos acerca de preocupaciones. Use the expression from the box to respond the worries and complete the conversation. Usar las expresiones que tenemos aquí para completar la conversación. Okay, everyone, repeat after me. You'll be fine. What's going on? Are you okay? Call me if you need me. You're welcome. One more time, let's repeat again. You'll be fine. What's going on? Are you okay? Call me if you need me. You're welcome. You'll be fine significa estarás bien. What's going on significa ¿qué está pasando? Are you okay significa ¿estás bien? Call me if you need me. Llámame si me necesitas. You're welcome significa de nada. Ok, me olvidé decirles que para esta previa actividad, la evidencia va a ser que me envíen fotografía de la conversación que ya la pusieron en orden en este espacio o bien en el cuaderno y que lean en voz alta la conversación que yo leí aquí en desorden. Pero ustedes ya con el escuchar la pronunciación podrán leerla nuevamente en orden y con la pronunciación adecuada. Esa es la evidencia para esta actividad. En esta, en la número 13, la evidencia será que lean igual esta conversación. Hi, hello, ¿qué le vamos a poner aquí? Hello. Bueno, pues yo creo que... Pondríamos, you'll be fine, estarás bien, o what's going on, o are you okay, call me if you need me, you're welcome. Vamos a ver lo que sigue a continuación de hello. Dice por aquí, I'm sick and can't go to school, I'm worried about the exam. Estoy enfermo y no puedo ir a la escuela. Me preocupa el examen. Entonces antes de esto, ¿qué le podríamos poner acá arriba? Ya les dije lo que significaba, you'll be fine, what's going on, are you okay, call me, if you need me, you're welcome. ¿Cuál creen que es? Yo creo que ya la están identificando, ¿verdad? What's going on, ¿qué está pasando? Es lo que vamos a poner por aquí. O podría ser mejor, are you okay? ¿Estás bien? Puede ser cualquiera de las dos, pero vamos a ver el resto de la conversación para determinar cuál podría ser en el lugar correcto. Si continuamos leyendo aquí dice, I'll go to your house and study with you. I'll go to your house and study with you. ¿Qué le ponemos aquí? Call me if you need me. You'll be fine. You're welcome. Yo creo que you'll be fine, estarás bien, porque después dice, I'll go to your house and study with you, iré a tu casa y estudiaré contigo. Y luego el amigo le contesta, ok, y más abajo tenemos, thank you very much. Y por acá abajo, pues ya no tenemos más que una línea. Entonces creo que quedaría de la siguiente manera. Hi. Después de hi tendríamos que preguntar What's going on? o probablemente are you okay? Dice I'm sick and can't go to school. I'm worried about the exam. Yo creo que podríamos poner are you okay en esta línea. Y después dice I'll go to your house and study with you. Mm. You'll be fine. Yo creo que esta estará bien. You'll be fine. Tú estarás bien. I'll go. Iré a tu casa y estudiaré contigo. Así que ya tenemos tres frases. La primera que vamos a poner en esta línea sería. Are you okay? La siguiente que vamos a poner en la siguiente línea es You'll be fine. Y las otras tres ya no se las voy a decir porque va a ser determinación de ustedes lo que pueden poner aquí o aquí, ¿ok? Repito, la evidencia será leer en voz alta la conversación. No digan your friend, no digan you, solamente digan hi y después continúan con Hello, are you okay? Y después continúan con, I'm sick and can't go to school. I'm worried about the exam. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ya no les puedo decir las demás porque es trabajo de ustedes. Evidencia. Fotografía del trabajo terminado y audio en voz alta donde ustedes están leyendo la conversación. Let's continue with the activity number 14. Asking and requesting for help. Ar asking and requesting for help preguntando y pidiendo ayuda o requiriendo ayuda repeat after me do may can would cool help one more time do may can would cool help You have the meaning in Spanish in, in each all of the words that you have over here. Do, verbo auxiliar. Me, puedo, de manera formal. Can, puedo también, pero de manera informal. Would, quisieras. And then you have cool, podría. Y después tienen help, ayuda. Explore ways to offer and request for help. Explore las maneras de ofrecer y requerir ayuda. Vamos a ver lo que dice por aquí. Expressions to offer help expressions para ofrecer ayuda, expresiones para ofrecer ayuda. You need to match them. For example, do carry that bag for you? Do do I carry that bag for you? Puedo cargar esa uh, bolsa para usted. May I help you? may i help you? can i open the window for you? okay, vamos a repetirlas. esta va a ser la evidencia, la pronunciación de estas preguntas, ofreciendo ayuda. do i carry that bag for you one more time? do i carry that bag for you? the next one, may i help you? may i help you? and the last one is, Can I open the window for you? Can I open the window for you? And then we continue with the next one. Would you like some help? Would you like some help? And the next one is Would you like me to clean the board? Would you like me to clean the board? Okay. Mm. El significado de cada una de estas. Do I carry that bag for you? Puedo uh, cargar esa bolsa para ti o por ti. May I help you? May I help you? Te puedo ayudar. Podría ayudarte. Can I open the window for you? Puedo abrir la ventana para ti. And then we continue with this one. Would you like some help? Would you like some help? ¿Te gustaría que te ayudara? And the last one. Would you like me to clean the board? Would you like me to clean the board? ¿Te gustaría que limpiar el pizarrón? Okay, ya las repetí varias veces para que ustedes también como evidencia me manden la pronunciación de esas preguntas. Continuamos con expresión to request. help. Expresiones para pedir ayuda, para requerir ayuda. Las anteriores eran para ofrecer ayuda y estas son para requerir ayuda. Do you think you could help me? Do you think you could help me? The next one is Could you help me find the zoo? Could you help me find the zoo? And the last one is Can you help me with this exercise? Can you help me with this exercise? La primera, do you think you could help me? ¿Crees o piensas que puedes ayudarme? Could you help me find the zoo? ¿Me podrías ayudar a encontrar el zoológico? Y la última, can you help me with this exercise? ¿Puedes ayudarme con este ejercicio? ok En este en esta actividad, lo único que les voy a pedir como evidencia es audio de cada una de las preguntas que yo acabo de repetir varias veces en inglés, ustedes también. El audio de esas preguntas en inglés. Let's continue with activity number 15. I have a flat tire. I have a flat tire. Tengo una llanta baja o ponchada. Identify the diálogo the expressions to offer and request for help and underline them. Identifica el diálogo, las expresiones para ofrecer y preguntar o pedir ayuda y subrayalas. Vamos a ver lo que dicen por aquí. Vamos a leerla en voz alta. Hi, I'm Liz. What's the matter with your bike? Nice to meet you. I'm Bill. Mm. I'm afraid it has a flat tire. May I help you? Really? Could you give me a hand with it? Sure. OK. Siguiendo las instrucciones que dice que subrayemos las expresiones para ofrecer o pedir ayuda, yo creo que en esta conversación hay dos. No se las puedo decir exactamente, pero creo que ustedes ya las identifican de acuerdo a lo que vimos por acá en esta previa actividad. Pongan atención en lo que yo les dije que significaba cada una de estas preguntas y entonces podrán identificar cuál de estas frases podría ser una expresión para pedir o requerir ayuda. Ok, let's continue with the next. Write down the expressions you underline in the dialogue. Vamos a escribir las expresiones que encontraron en el diálogo. Ya les dije, eran dos. Y aquí dice expressions to offer help. Y aquí expression to request help. Expresiones para ofrecer ayuda y expresiones para pedir ayuda. Así que aquí lo vamos a poner una y otra. ¿Ok? De la misma actividad o del mismo diálogo que tenemos por aquí, van a elegir las dos que identificaron y escribirlas en esta parte de acá, en estas dos líneas. ¿Ok? Continuamos. Write down the name of the characters from the dialogue. And write and draw them. Write down the name of the characters from the dialogue and draw them. Escribe los nombres de los personajes one and two y dibújalos en esta, en estos recuadros. La evidencia para este trabajo será eh, fotografía del trabajo terminado, de las expresiones escritas aquí, de los dos dibujos con los nombres de los personajes de acuerdo a la información que tienen en el diálogo. Las dos expresiones, una aquí para ofrecer ayuda, la otra aquí para requerir ayuda, y el audio en voz alta de esta expresión que van a escribir aquí y de esta expresión que van a escribir aquí. Nada más. Nada más el audio de esta expresión y de esta otra. Sería todo para esta actividad. Let's continue with the 16. Ways to offer and request help. Match the dialogues with the images. Use a color code. Different from each image and dialogue. Relaciona los diálogos con las imágenes. Usa, color, usa un código de colores. Diferente color para cada imagen y diálogo. Vamos a ver qué es lo que dice cada diálogo. Yo lo voy a leer en voz alta y espero que pongan atención en la pronunciación y ustedes también lo repitan. Could you lend me your book, please? Could you lend me your book, please? Sure. Can I erase the board, please? Can I erase the board, please? Of course. Of course. Would you like me to pass you the answers? Would you like me to pass you the answers? No, thank you. No, thank you. Can you close the door, please? Can you close the door, please? Yes. Yes. May I open the window? Sorry, not right now. May I open the window? Sorry, not right now. Would you give me your pencil, please? Would you give me your pencil, please? Here you are. Here you are. Ok, cada frase, cada pregunta significa algo. En esta ocasión no les puedo decir lo que significa porque les estaría regalando el trabajo. Ustedes van a tener que unir esas frases con la imagen correspondiente. Así como lo hicieron aquí, could you lend me your book? Hay palabras claves que ustedes ya conocen, niños. En cada una de estas, ustedes conocen palabras que pueden ayudarles como pista para identificar cuál es la imagen que le corresponde. En este caso, could you lend me your book, please? A lo mejor no conocen todas las demás, a lo mejor ya las están identificando porque Q la acabamos de ver en la actividad anterior y significa podría. Could you lend me your book, please? ¿Podrías prestarme? Pero esta es la palabrita que todos ustedes ya conocen, book. ¿Qué significa book? Libro. Por eso esta es la imagen que corresponde. Lo mismo van a tener que hacer con cada una de ellas. La evidencia para este trabajo será imagen del del trabajo terminado de la unión de estas frases con las imágenes y la pronunciación en voz alta de cada una de ellas. Así como yo lo pronuncié. Ustedes una sola vez. Yo lo pronuncié dos, ustedes solamente una. Let's continue with the next activity. Activity 17. Can I help you? Can I help you? ¿Puedo ayudarte? Complete the dialogue using the word bank. Complete the dialogue using the word bank. Completa el diálogo utilizando el banco de palabras. Y tienen en el banco de palabras la palabra o la frase: Would you like? Would you like? Fine, thank. Fine, thank. Help me. Help me. Books. Books. Ok, con esas palabras nosotros vamos a completar esta conversación. How are you? Y aquí dice, I'm you. I'm... ¿Cuál de estas creen que podría ser? I'm, would you like you? O I'm fine, thank you. O I help me, you. O maybe I'm books, you. Yo creo que todos ya saben cuál es la correcta, ¿verdad? I'm fine, thank you. Entonces ponemos I'm fine, thank you. Solamente fine, thank, porque ya tenemos you aquí. Entonces ponemos fine, thank en esta frase, en esta línea. Continuamos con are those heavy? ¿Cuál podría ser? Esta ya no. Esta ya la tendríamos que tachar. Pero tenemos will you like. Help me o Books? Are those heavy? Heavy significa pesados. ¿Qué podrá ser pesado? Help me, Books? ¿O would you like? Books es la correcta. Are those books heavy? Yes, they are. Sí, sí lo son. Las que siguen ya no se las voy a dar. Ustedes las tendrán que determinar. Pero sí les voy a ayudar con la pronunciación del resto de la información que tienen aquí. Me too helped you with those books. Me to help you with these books. Those, sorry, one more time. Me to help you with those books. Yes, please. And could you with my backpack too? Yes, please. And could you with my backpack too? Of course. Of course. Bien, en esta parte de aquí dice Draw and Color, dibuja y colorea. ¿Could you help me to color my backpack red and blue? ¿Me ayudarías a colorear o podrías ayudarme a colorear mi backpack? ¿Qué es backpack? Ustedes lo saben. Mochila. Red and blue. ¿Cuál es el color red y cuál es el color blue? Ese sí ya no se lo digo porque está muy fácil. ¿Can I help you to color your three books? green, yellow and pink. Can I help you? Recuerden qué significa can. Está en las actividades previas. Can significa puedo. I help you, puedo ayudarte to color your three books, a colorear tus three books. Green, yellow and pink. Y eso es lo que van a dibujar por aquí. Igual lo que dice acá es lo que van a dibujar en este recuadro. Sería todo. Para evidencia de este trabajo es pronunciación e imagen de trabajo terminado de esta pequeña conversación con estas frases que tienen el recuadro azul, ¿ok? En voz alta, por favor. How are you? I'm fine, thank you. Are those books heavy? Yes, they are. Y aquí no se los voy a decir. Ustedes lo van a determinar con estas frases. Me to help you with those books? Yes, please. And could you With my backpack too? Of course. Lo único que tienen que hacer es completar esta y esta y realizar el audio en voz alta de esa conversación. La última. Activity 18. Activity 18. Thank you for your help. Read the dialogue and number the sentences in the correct order. Read the dialogue and number the sentences in the correct order. Re lee el diálogo. Y numera los enunciados en el orden correcto. Tienen por aquí cuántos enunciados. Vamos a contarlos. Let's count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 enunciados y vamos a tener que ordenarlos de acuerdo a la secuencia de la conversación miren ya les ayudaron con uno aquí está el primero y lo dice mam mamá hey filipa could you help me please hey filipa could you help me please hola filipa podrías ayudarme por favor cuál podría ser la número dos bueno vamos a leerlas en el orden en el que están escritas y vamos a identificarlas. Bueno, ustedes las van a identificar. Let's read them. Good. You are being very helpful. Good. You are being very helpful. Okay. Can I help you with the table too? Okay. Can I help you with the table too? Would you give me a hand with the living room? Would you give me a hand with the living room? Sure. What do you need, mom? Sure. What do you need, mom? You should before you vacuum the floor. You should before you vacuum the floor. Do you need anything else? Do you need anything else? If you don't mind, yes, please. Just be careful with the white cups. Just be careful with the white cups. I'm going to pick up the toys first. I'm going to pick up the toys first. Hey, Filipa, could you help me, please? Hey, Filipa, could you help me, please? No problem, Mom. I'm going to put the cups in the dishwasher. No problem, mom. I'm going to put the cups in the dishwasher. I'm fine. You already helped me a lot. Thanks. I'm fine. You already helped me a lot. Thanks. Bien, niños. Vamos a ver qué significa esto. Good, you. Good. You are being very helpful. Bien. Ha sido de mucha ayuda. Okay, can I help you with the table too? Bien, te puedo ayudar con la mesa también. Could you give me a hand with the living room? Me podrías dar una mano con la sala? Sure, what do you need, mom? Seguro, ¿qué necesitas, mamá? You should before you bake him the floor. You should before you bake him the floor. Deberías antes de que aspires la, el piso. ¿Do you need anything else? ¿Necesitas algo más? If you don't mind, yes please. Just be careful with the white cups. Si no te importa, sí, por favor. Solamente ten cuidado con las uh, vasos blancos. I'm going to pick up the toys. I'm going to pick up the toys first. Voy a recoger los juguetes primero. Hey Filipa, could you help me please? Hey Filipa, ¿podrías ayudarme por favor? No problem, mom. I'm going to put the cups in the dishwasher. No hay problema, mamá. Voy a poner los vasos en la lavadora de trastes. I'm fine. You really helped me a lot. Thanks. Estoy bien. Ya me ayudaste mucho. Gracias. Con esa información yo creo que ya pueden poner las frases en orden y su trabajo será volver a leer esta conversación en el orden que corresponda, leyendo del 1 al 11, pero en inglés. Las frases estas en inglés las van a leer, no se las tienen que aprender de memoria. Y para leerlas, bueno, pues ya escucharon mi pronunciación en inglés, así que eso les va a ayudar bastante. También ya les dije lo que significa cada una de ellas en español y ahí no pueden perderse en cuál sería la segunda, la tercera y así hasta llegar a la onceava. Ok, solamente tienen aquí como información qué significa table. Bueno, pues esto es table. ¿Qué significa living room? Esto es living room. Bien, es todo. Con esto terminamos. Eh las actividades de esta tarea que eh, les voy a cargar en unos momentos solamente como información adicional what day is today today is Tuesday September 22nd 2020 traten de repetirlo en voz alta Tuesday September 22nd 2020 that's all see you have a nice day